nombre de Rubén Quino Chipiona, de la Asociación Deportiva Guadalquivir, y del propio José Antonio, que nos acoge esta noche en este local. Gracias. Buenas noches. Ante todo, darle la bienvenida. No podía ser de otra manera. Hace algún tiempo, Juan Emilio me dijo esta iniciativa que tenía y que quería hacer una presentación en Rota, ¿no? Entonces, nosotros le hemos facilitado todo. Es un reto, es una apuesta. El deporte en Rota es solidario y lo hemos visto en estas Navidades pasadas y en estos tiempos de crisis se está viendo de que se apuesta por la solidaridad. Y esta actividad que va a ser esta atleta, nosotros no podemos que apostar y darle la difusión máxima para que todo el mundo conozca lo que es esta enfermedad. Y como Pepe Leñero ha publicado hoy mismo en Rota al Día, en el periódico de Rota, que le tengo que felicitar por el artículo que ha escrito y por la difusión que le ha dado a esta actividad, y que el pueblo de Rota sea consciente, ¿no? Porque él es una apuesta no solo ya personalmente por su hija, sino para que se conozca esta enfermedad y las administraciones y todos los organismos competentes pues den algún tipo de solución, y se está avanzando, pero todos los avances son pocos cuando hay te toca a ti en la familia, ¿no? Es una apuesta. Yo como deportista he sido corredor, he sido futbolista, he sido entrenador, y sé que una apuesta como esta, ya es difícil correr en cualquier medio, en cualquier pinar, en cualquier playa, en cualquier prueba, pero correr en una pista de atletismo esta cantidad de kilómetros, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Yo te deseo, va a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Rota, de los deportistas de Rota. Esperemos que esto tenga la difusión que te merece por el esfuerzo y por la preparación que está haciendo, y para que esta enfermedad siga las investigaciones y se siga con una solución y que todo el mundo conozca. Te admiro por este reto como deportista, porque sé que en algún momento en la pista se va a pasar mal, pero si luego la cosecha es buena, pues que bienvenido sea. Muchas gracias por venir a Rota por esta apuesta, a dar la publicidad que se merece este evento, y todo lo que esté en esta mano por este ayuntamiento, por este delegado de deporte, pues cuenta con ellos y con los deportistas de Rota, que seguro que cuando llegue el momento pues estarán apoyándote. Muchas gracias y bienvenido. Antes de darle la palabra a José Antonio, que nos cuente con más detalle cuáles son sus objetivos, sus retos, quería comentar que el Club Atletismo Chipiona y la Asociación Deportiva Guadalquivir, desde que José Antonio planteó este verano el reto, hemos planteado la historia para que el día 12 de abril, sábado, la pista de San Lucas, José Antonio en ningún momento esté solo, ni sin corredores, ni sin público, sino que haya gente, que va a haber una... El objetivo es recaudar fondos, pero no fondos no son necesarios para la operación ni ninguna historia. Eso ya corre la sanidad y él explicará algo más de cómo va eso. Es para la Fundación Alpe, para que se vaya rompiendo con los moldes de que siempre se han asociado a esta deficiencia genética de las personas, para que se rompan con los clichés, como dice el eslogan, y lo vamos a ver luego en los vídeos que vamos a proyectar. Se rompa ese eslogan, se rompa esas barreras, se rompan esos mitos y se vea con normalidad la diferencia. Todos somos diferentes, todos somos iguales. Antes de que José Antonio nos exponga más el reto, mi compañero Ismael de la Asociación Deportiva Guadalquivir va a explicar un poquillo cómo va todos los preparativos y en qué va a consistir la prueba y eso. Hay que ser un poco benévolos con él, porque está
medio convaleciente todavía, pero vamos, esperemos que se recupere y esté fuerte como él ha sido siempre. Venga, Ignacio. Bueno, yo no sé si darle las gracias a Juan Emilio o tirarle el micrófono a la cabeza para empezar. Vamos a ir directamente al reto. El reto, bueno, tiene un objetivo claro, que es un reto deportivo. Sería dar 100 kilómetros en una pista de atletismo, 250 vueltas. Tiene una parte de recaudación, que es intentar coger lo equivalente al coste de una operación e invertirlo en lo que es la asociación ALPE. Y tiene una parte un poco más emocional o más social, que es estar a favor de estas personas o estar con estas personas que tienen acondroplasia y darle el respeto que se merecen estas personas. El que José Antonio esté dando vueltas él solo en una pista de atletismo no tiene ningún sentido. Por eso los deportistas de la provincia que estemos en apoyo con él deberíamos de estar dando ese respeto que merece esta alteración genética, que es la acondroplasia, y estar con él apoyándole en esto. Desde el punto de vista organizativo, pues nosotros hemos dividido los horarios que creemos que va a durar la prueba, porque José Antonio últimamente está más fuerte de lo que nosotros nos esperábamos. Entonces, hemos dividido los horarios y queremos que los clubes de la provincia nos vayan solicitando esos horarios para que José Antonio en algún momento se sienta solo. ¿Vale? En ese horario las calles 2, 3 y 4 estarán para las personas que vayan al mismo ritmo que José Antonio y las calles posteriores estarán para las personas que vayan a un ritmo más lento. Personas que a lo mejor solo van a dar una vuelta, pero vienen a presentar ese respeto. Yo no soy un gran atleta, pero sí estoy a favor de esta enfermedad. Sí estoy a favor del sufrimiento de esta familia. Sí estoy a favor de la parte social. Entonces, es lo que queremos. José Antonio te va a agradecer lo mismo que dé 100 vueltas con él, como que dé una sola vuelta. Esa es la parte que nos toca a nosotros, organizar todos esos clubes, todas esas personas que quieran participar con José Antonio. Lo más fácil es que todo esto sea anterior al día de la competición. Por eso nosotros venimos aquí a presentar este proyecto a los clubes que dirán, pues mira, me interesaría el primer momento, me interesaría lo último momento según la fuerza en la que yo creo que voy a tener y que va a tener José Antonio como atleta. Habrá momentos en los que flaquee, como estábamos diciendo, pero esos momentos siempre va a estar acompañado con alguien. No es una competición de que vayamos a intentar hacerlo en menos tiempo. Él tiene que dar una serie de vueltas. Entonces, los que vayamos acompañando vamos a ir al mismo ritmo que José Antonio. Nunca le vamos a adelantar ni vamos a tirar. Venga, vamos a ir más deprisa para... No, no, no. El objetivo es un objetivo deportivo que lo tenemos claro. Un objetivo económico y un objetivo social. Nos interesa desde la directiva de los clubes más el objetivo social, que era el que nos llamaba más la atención. El deportivo, creemos que es una prueba mítica en España, poco realizada, hay campeonatos de 100 kilómetros y todo esto, pero bueno, es una cosa que no está asequible a todo el mundo. Esa es la parte que a mí me toca, el organizar a los clubes. Yo hago el llamamiento de todos los que nos estén viendo, por favor, si tenéis alguna predisposición por algún horario desde las... bueno, estamos viendo porque según vaya a tardar empezaremos un poco antes o un poco después, según lo fuerte que veamos a José Antonio. Entonces pues ya iremos soltando los horarios y bueno, hay también las personas que digan, pues mira, yo no puedo desplazar a San Lucas o no puedo ir, pero quiero colaborar económicamente con esto, hay un dorsal cero para todo aquel que quiera participar. No sé si me he explicado bien, si no me he explicado, pero bueno. Paso la palabra al compañero. Te he explicado estupendamente y todo el mundo tenemos claro. Yo quiero invitar personalmente a todos los deportistas de Rota que suelen participar en las carreras de a pie y en las pruebas combinadas de duatlón y triatlón
a los deportistas de la Peña Dosa de Rota, hermanada con nuestro club de hace ya casi 30 años, a los de la Unión Atlética Roteña Rabita Ruta, al Club Atletismo Vía Verde, al triatleta roteño, a Triviro, a través de sus presidentes, de sus directivas, y que sé que es un colectivo de 150, 160 corredores en Rota que participan habitualmente en las carreras nuestras de la comarca, en la media maratón, y eso, que este un día es posterior a la media maratón, a la fecha que en principio tenemos la media maratón, es posibilidad de que haya bastantes deportistas ese día. Como ha dicho Ismael, organizaremos el horario por la competición por tramos horarios, y ya iremos para siempre con la disponibilidad de flexibilizar lo máximo. No tener mucha gente a ciertas horas centrales y muy poca gente al comienzo y al final, sino distribuir todo lo más equitativamente posible. Habrá gente que pueda a cualquier hora y gente que disponga de una hora y quiera ir, pues vamos a ser flexibles y vamos a disponer de eso. Yo ya lo que nos queda es escuchar a José Antonio cuáles son sus motivaciones personales, que no las hemos desvelado ni qué va a consistir y por qué hace eso, y que José Antonio Sánchez Lara, el Peli, es el que tiene ahora la palabra para decirlo. Sí, José Antonio nació en Sanlúcar en el año 70, que desde el año 85 está en la disciplina del Club Atletismo Chipiona, aproximadamente en la época de que él era cadete. Es ya veterano, ve en algunas carreras, en otras, ya ha llovido desde entonces. Tuvo un periodo de Guadiana dentro del atletismo, en el que había desaparecido un poco, tenía servicio militar, trabajo, y desde hace 14 o 15 años pues volvió a retomar su actividad atlética, y ya está. Nosotros desde hace ya 25 años nos conocemos y listo, ¿no? Y más cosas. Venga, José Antonio, ya te toca. Bueno, buenas noches, gracias al apoyo del concejal de Rota y a toda su corporación, a todo su ayuntamiento. Y como siempre, a Ismael, mi paisano y amigo de hace muchos años, de San Lucas, y a Juan Emilio también, conocido de hace muchos años. Yo voy a hablar un poco de lo que es la acondroplasia, ¿no? Porque ya el tema deportivo se ha explicado un poco. Entonces, la intención nuestra, dar a conocer la acondroplasia. ¿Y qué es la acondroplasia? ¿Qué es la acondroplasia? Bueno, la acondroplasia es una alteración genética, ¿vale? No está considerada una enfermedad como tal, porque no se puede meter dentro de lo que es una enfermedad, pero sí se engloba dentro de lo que son las enfermedades raras por la poca incidencia que tiene en la sociedad. Un nacimiento cada 35 o 40 mil. ¿En qué consiste? Pues consiste en la alteración del gen encargado del crecimiento. En este caso el gen FGFR3. Un poco complicado, pero bueno, es ese. ¿Qué ocurre? Pues este gen está alterado, la información del crecimiento que manda a los huesos es incorrecta o es anormal. Esto provoca un acortamiento en los huesos largos, lo que son las piernas y los brazos. El tronco suele ser de tamaño normal y la cabeza suele ser agrandada con respecto al cuerpo. Aparte de eso, tiene muchas, digamos, cosas añadidas, ¿no? Porque al formarse, digamos, un esqueleto de forma anómala, hay una serie de complicaciones de espalda, de locomoción, problemas de hidrocefalia, la constitución del cráneo provoca muchas veces otitis, por lo tanto también provoca problemas de logopedia. Y esto no tiene, digamos, tratamiento ninguno. Hay poca investigación, es poco conocido. Hay poca inversión por parte de las administraciones. Y la única, digamos, cosa que hay que se puede hacer es una serie de operaciones de alargamiento óseo, a través de cirugía, que es una cirugía reparadora, no es una cirugía curativa, porque a través de esa cirugía no se cura, sino que se repara los problemas ortopédicos que esta alteración provoca. Entonces, ¿cómo surge esto y qué relación tiene esto del reto con la acondroplasia? Pues estas operaciones, que consisten en que tanto en las piernas, lo que son tibias y fémures, y en los brazos, cuando es necesario, a veces no es necesario hacerlo,
se corta el hueso, ¿vale? Hay un hueso, que en este caso sería en la parte de las astillas, el hueso se corta por una fractura controlada y esa fractura se deja abierta. A ese hueso se le ponen unos fijadores externos para que la fractura no consolide y a esos fijadores se le pone un tornillo. A ese tornillo, para engañar al hueso cuando intenta unirse, que no lo haga, se le da una vuelta al día. Media vuelta por la mañana y media vuelta por la tarde. ¿Qué provoca eso? Que el hueso intenta unirse y yo le doy la vuelta y no lo dejo que se una. Eso es lo que provoca el alargamiento del hueso. Una vuelta al día, un milímetro al día. Como normalmente se consigue alargar en todo el proceso de tibias y fémures una media de 25 centímetros, que son 250 milímetros, que son 250 vueltas, pues de ahí surge la idea de hacer el reto en la pista, de dar una vuelta a la pista por cada vuelta a los tornillos de los fijadores externos. Y esto hace que sean 100 kilómetros, porque cada vuelta a la pista tiene 400 metros. Esa es la relación que, porque claro, 100 kilómetros por la contraplacia se puede pensar, pues bueno, 100 kilómetros pues podría haber hecho un circuito por varios pueblos de la provincia, pero eso no tendría sentido para lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer una cosa poco usual, poco vista, como son los 100 kilómetros en la pista, que se relacione con una cosa poco usual, poco vista, como es la contraplacia, las vueltas a los fijadores con las vueltas a la pista. Y coincide que cada 150 vueltas hacen 100 kilómetros. No tiene otro fin. ¿Qué pretendemos nosotros, aparte de eso, con esto? Pues dar a conocer lo que es la condroplasia. La condroplasia es una discapacidad que actualmente se conoce poco. Se conoce poco de lo que es la condroplasia. Al conocerse poco, se respeta poco. Lamentablemente, es la única discapacidad que hoy en día se sigue utilizando la imagen de estas personas con fines poco respetuosos o fines burlescos. Por ejemplo, en espectáculos, canciones, películas, artículos de prensa. Y pensamos que a través del deporte, pues, podríamos aportar nuestro granito de arena a que la condroplasia se conociese un poco mejor y al conocerse un poco mejor se respete un poco más. Es una lucha que tenemos desde hace ya muchos años a través de la Fundación ARPE y esos son los motivos, digamos, principales, la labor social, ¿no? El dar a conocer la condroplasia para que la condroplasia se respete, me repito, a través del conocimiento viene el respeto. Y sabemos que no vamos a, digamos, conseguir cambiar esto en dos días. Esto es una cosa de mucha lucha, de mucho tiempo, de muchos pasitos, pero pensamos que con estas cositas y otras cositas que se van haciendo en otros sitios, Pablo, un chaval bombero de Gijón, hizo 3.000 kilómetros en bicicleta este verano, también está bombero con gracias. Se hacen campamentos en los que se unen niños que tienen acondroplasia con niños que no la tienen. Se crean unos lazos. Esos niños que no tienen acondroplasia cuando conocen a estas personas, seguramente cuando coincidan o se encuentren en situaciones en las que hay personas con acondroplasia, lo van a ver con más normalidad. No van a participar de situaciones de las que antes hemos dicho, en las que falta el respeto a personas que tienen acondroplasia, seguramente que ellos no van a participar. Y esto es lo que pretendemos con esto: concienciar, enseñar, dar a conocer para conseguir poco a poco el respeto que muchas veces no se tiene hacia estas personas. Y por mi parte, en principio, poco más. Animar a todo el mundo a que se acerque, el día 12 de abril allí, que estaremos 10-12 horas allí, tendremos grupos musicales que nos van a amenizar para que todo no sea correr, ¿no? Y
y haya algo atractivo, tendremos animadores para los niños, magos, cuentacuentos, un servicio de barrita para tomarse un refresco, y bueno, y pretendemos estar allí, sea un día de fiesta, un día de convivencia, un día en el que se conozcan a niños, porque van a venir unas 100 familias, entre 90 y 100 familias, está previsto que vengan con niños y personas afectadas de acondroplasia, que seguramente que todo el que se acerque se va a llevar algo positivo, porque son niños que, bueno, por situaciones de diferencia, tienen muchas cosas que enseñar, mucho que contar, y pasar un día agradable, que nos conozcan, que las personas que tienen acondroplasia son personas, niños normales, mayores normales, con una diferencia, y que se rompa el mito de hacer de una diferencia un defecto. Y conseguir a través de esto, pues, conocimiento y respeto. Un poco más. Pues nada, eso es todo. A continuación vamos a ver los dos vídeos que he publicado en YouTube, que se ha colgado desde Sanlúcar con los amigos de José Antonio y eso. Si alguien quiere verlo con detenimiento, copiarlo, valorarlo, solamente que pone 100 kilómetros por la acondroplasia en YouTube y sale automáticamente. Nosotros lo vamos a ver ahora, uno dura 40 minutos, 40 segundos, perdón, es un anuncio comercial, y el otro, que es algo más largo, es el planteamiento del reto, tratado finamente. Y nada más, yo reitero las gracias y por supuesto mi amistad con todos los corredores, con la gran mayoría de los corredores, con todos los corredores roteños de los 5 clubes que he citado antes. Los animo a que en estos días, en este tiempo, vayan hablando, poniéndose de acuerdo con Ismael o conmigo de cómo lo vamos a montar, de forma que ese día, aunque tengamos competiciones, campeonatos, mil historias por fuera, podamos estar allí. Y nada, nos vemos en la pista de Sanlúcar el 12 de abril de 2014. Quedan ya menos de 100 días. Gracias a todos por vuestra asistencia.